Guardión. Datorren larun batean, irailaren sortxian, alegia, diaspora eguna ospatuko dugu. Ospakizun unkigarrian, Iñigo Urkullu lehendakaria izango da buru, hemen lehendakaritzaren egoitzan bertan. Egun hori, kanpoaldean Euskal Erkidegoa eratzen duten pertsona guztien aitorpena izan dadin nahi dugu. Zehazki, mundu osoan dauden 181 euskal etxeetan izena emanda dauden 24.000 pertsonen lana omendu nahi dugu ekitaldi horrekin hain zuzen ere. Lehenengoz, ospatu dugu egun hau eta gure helburua da 5 kontinenteetako euskal kolektibitateak aitortzeko eta zabaltzeko jardunaldi hau finkatzea. Hala eskatu zigun kolektiboak 2015ean Vitoria Gasteizen eginiko euskal kolektibitateen 6. mundu biltzarrean. Erronka, geure egin eta lehen diaspora eguna egingo dugu esan bezala aste honetan bertan. Larun batean, kanpoaldeko euskal erkidegoetan bizi eta lan egiten duten pertsonak etorriko dira. Ekitaldia horrez gainera, herrialdeko erakunde, kultura eta ekonomia eremuko ordezkarientzat ere izango da. El próximo sábado, día 8 de septiembre, celebraremos el Día de la Diáspora. Lo haremos con un emotivo acto presidido por el Lehendakari Iñigo Urkullu aquí en la sede de la Lehendakaritza. Queremos que este día sea un reconocimiento a todas las personas que integran la comunidad vasca en el exterior. En particular, queremos homenajear el trabajo de las 34.000 personas inscritas en las 191.000 euskal etxeak censadas en todo el mundo. Es el primer año que celebramos este día y nuestro objetivo es instaurar esta jornada de reconocimiento y divulgación de las colectividades vascas en los 5 continentes. Así nos lo demandó este colectivo en el 6º Congreso Mundial de Colectividades Vascas que se celebró en Vitoria el año 2015. Recogemos en aquel momento el guante y celebramos, por tanto, en consecuencia, este primer día de la diáspora. El sábado vendrán a Euskadi personas que viven y trabajan en las comunidades vascas del exterior. Además, será un acto abierto a representantes del ámbito institucional, cultural y económico del país. Ostiralean, 2018-2019 ikasturtea hasiko da. Gaur, Gobernu Kontseiluak unibertsitateaz kanpoko mailetako ikasleen bekak finantziatzeko 45 milioi euroko gastoa baimendu du. Eusko Jaurlaritzak urtero 180.000 euskal familiari ematen die laguntza, ikasteko 180.000 beka eta laguntzaren bidez. Beka horiek eskatzeko epea irailaren 17an hasiko da eta urriaren 19an amaituko da. Beken bidez, honako gastu hauek osorik edo zati batean ordaindu ahal izango dira. Eskolatze kuota, irakaskuntza berezia edo osagarria, joanetorriak edo egoitza, jangela eta eskola materiala. Eusko Jaurlaritzak behar izana duten familien 100%-i bermatzen dizkio bekak. Beraz, beharrezkoa izanez gero, hasierako 45 milioi euroko partida hori funts gehiagorekin hornituko litzateke. Gure konpromisoa da. Izan ere, hezkuntza lehentasuna da gobernu honentzat horrela aldarrikatuta eta baiaztuta bai dago gure gobernu programan. Hezkuntza ikasleak ezten ditu bizitzeko, elkar eragiteko eta gizarte eta kultura ingurunean hitzetan garatzeko. Bizitzeko, parte hartzeko eta eremu personalean, akademikoan edo profesionalean arrakastaz jarduteko beharrezko gaitasunak eskaintzen ditu. El viernes comienza el curso escolar 2018-2019. Hoy, el Consejo de Gobierno ha autorizado el gasto de 55 millones de euros para financiar las becas del alumnado de niveles no universitarios. El Gobierno vasco ayuda anualmente a 130.000 familias vascas
con 190.000 becas y ayudas al estudio. El plazo de solicitud para la formulación de estas becas comenzará el 17 de septiembre y se prolongará hasta el 19 de octubre. Las becas cubren total o parcialmente los gastos de cuota de escolarización, enseñanza especial o complementaria, desplazamiento o residencia, comedor y material escolar. El Gobierno vasco garantiza las becas al 100% de las familias que las necesitan, por lo que, si fuera preciso, dotaremos con más fondos esta partida inicial de 55 millones de euros. Es nuestro compromiso porque la educación es una prioridad para este Gobierno. La educación prepara al alumnado para vivir, interactuar y desarrollarse en un entorno social y cultural diverso. Ofrece las competencias necesarias para vivir, participar y desenvolverse con éxito en el ámbito personal, académico o profesional. Horrez gainera, beste gastu bat ere baimendu dugu gaurko jaularitza bileran. 1,2 milioi eurokoa hain zuzen ere, eskolatze osagarriko programak martxan jartzeko. Egoera personalak edo sozialak direla eta, eskola arloko desegokitzapen larriko egoeren ondorioz, hezkuntza premia bereziak dituzten ikaslei laguntzeko programak dira aipatutako hauek. Gure helburua da, programa hauen bitartez, lantalde berezien bidez, ikaskuntza baliagarrienak ematea honako helburu hauetarako. Hazkuntza personala, eskola sistema arruntera berregokitzea eta ondoren lanbide heziketako prestakuntzara jotzea. Prestakuntza hori tailer berritzaile eta jarduera erakargarrien bidez garatzen da eta horien bitartez ikasleen jakin mina eragin nahi da eta horrela motivazioa lortu prestakuntza ibilbidearekin jarraitzeko. Urtero, 215 personak parte hartzen dute tailer hoietan. Además, hemos autorizado un segundo gasto, dotado con 1,2 millones de euros, para la puesta en marcha de programas de escolarización complementaria. Son programas que tienen por objeto ayudar al alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de situaciones de grave inadaptación escolar debido a circunstancias personales o sociales. Nuestro objetivo es facilitar, a través de grupos de trabajo constituidos de modo específico, los aprendizajes más útiles para el crecimiento personal, para la readaptación al sistema escolar ordinario o el acceso posterior a la formación de iniciación profesional. Esta formación se desarrolla a través de talleres innovadores y actividades atractivas que tratan de despertar la curiosidad en el alumnado, consiguiendo así su motivación para seguir el itinerario formativo. Anualmente participan 250 personas en estos talleres. Bueno, gaur, alaber, Jon Darpón osasun sailburuak hitz egingo du, nire ondoren. Zergatik, zer dela eta, bueno, Osakidetzan irabazi asmorik gabeko osasun zentro itunduak sartzea arautzen duen dekretua onetsi, aztertu eta onetsi dugulako gaurko jaularitza bileran. Horren, zehaztasunak emateko berehala emango diot hitza. Hoy, como pueden comprobar, comparece también conmigo el consejero de salud, Jon Darpón. Hemos aprobado el decreto que regula la vinculación a Osakidetza de centros sanitarios concertados sin ánimo de lucro y para explicarles los pormenores, los contenidos de este decreto es por lo que hoy comparece el consejero e inmediatamente le cedo la palabra. Eskerrik asko Erkoreka sailburua, egunon guztioi. Dakizuenez, gurean Euskadin osasun arreta publikoa baliabide publikoen bitartez eskaintzen da nagusiki. Osagarri moduan, 107tik behera baliabide publikoaren eta pribatuaren arteko elkarlana baliatzen da. Eta gaurko dekretuaren bitartez, irabazi asmorik gabeko erakunde pribatuekiko lankidetza arautzen dugu. Hain zuzen ere, atxikimendu itxarmenaren bitartez. Como ha señalado el portavoz, el Consejo de Gobierno ha aprobado a propuesta del Departamento de Salud un decreto para regular la suscripción de convenios de vinculación de centros sanitarios de titularidad privada sin ánimo de lucro con el sistema sanitario público de Euskadi.
En Euskadi, la cartera de prestaciones sanitarias aseguradas para todas las personas con carácter público se realiza esencialmente por medio de recursos de titularidad pública adscritos a Osakidetza. En concreto, en términos económicos, más del 93% del presupuesto actual del Departamento de Salud se dedica a financiar la prestación de servicios sanitarios a través de recursos de titularidad pública. De forma complementaria, a día de hoy también utilizamos fórmulas de colaboración con entidades u organizaciones sanitarias de titularidad privada a través de la figura contractual del concierto sanitario. En estos casos, se contrata mediante un concurso público una actividad en un centro sanitario, generalmente un número de pruebas diagnósticas o de intervenciones quirúrgicas o de hospitalizaciones por un coste unitario por prestación. Se trata de prestaciones o servicios sanitarios que circunstancialmente no pueden ser atendidos por el servicio público o son actividades complementarias al servicio público. El decreto hoy aprobado viene a desarrollar una herramienta nueva, el convenio de vinculación. Su finalidad es la integración organizativa del conjunto de recursos de una entidad u organización sin ánimo de lucro, de todos sus recursos en el sistema público, para una utilización más eficaz y eficiente de los mismos. Por tanto, el convenio de vinculación, a diferencia del concierto, lo que hace es regular la integración de centros sanitarios sin ánimo de lucro en la red asistencial pública, cuando se estime el interés general para la asistencia sanitaria en áreas calificadas como prioritarias por el Plan de Salud. Dicho de otro modo, no es un acuerdo para prestar servicios, sino una incorporación a la red pública y, por tanto, permite aplicar en aquellas organizaciones que se vinculen un régimen de funcionamiento idéntico al de los centros sanitarios de Osakidetza, en financiación, en gestión, en control económico, etc. Beraz, atxikimendu hitzarmena ez da zerbitzuak eskaintzeko akordio bat, kontzertuan gertatzen den moduan, baizik eta sare publikoaren baitan sartzea. Antolaketa eta funtzionamendu berdinarekin. Eta integrazioa ahalbidetuz arretari dagokionez eremu klinikoan eta funtzionalki ere bai. Así, los convenios que se suscriban al amparo de este nuevo decreto implicarán la integración asistencial y la integración funcional completa en el sistema sanitario público de Euskadi. Y, por supuesto, tal y como establece el nuevo decreto, el régimen de organización y funcionamiento de los centros convenidos será idéntico al de los centros de titularidad pública de Osakidetza, lo mismo que el régimen de gestión, el régimen económico, la actividad asistencial o la garantía de derechos para los pacientes que sean atendidos en ellos. Asimismo, los convenios de vinculación que se suscriban deberán someterse a los principios de igualdad, complementariedad, optimización y coordinación en la utilización de los recursos públicos y deberán adecuarse a las líneas estratégicas establecidas por el Departamento de Salud en el Plan de Salud vigente. En esta línea, esperamos que este nuevo decreto sea el primer paso en la integración de Oncológico A en la red pública, lo que se va a traducir en una planificación y organización más eficaz de los servicios de oncología de Gipuzkoa. Esta nueva fórmula es una de las acciones previstas y fijada como objetivo en el Plan Oncológico de Euskadi, un plan que presentamos el pasado mes de junio y que tiene como objetivo mejorar el abordaje integral del cáncer y continuar incrementando la supervivencia de las personas afectadas. Como conocen, el cáncer es la primera causa de mortalidad en Euskadi. De hecho, esta es una de las líneas de actuación definidas en el apartado que explica el modelo asistencial previsto en el plan oncológico. Pasa den ekainean aurkeztu genuen Euskadiko Onkologia Planean aurre ikusten zen helburu bezala kolaborazio bide berri hau. Dakizuenez, plan berri honek minbiziari aurre egiteko hainbat ekintza ezberdin planteatzen ditu eta gaur onartu dugun. Dekretu berri honen bitartez, adibidez, Gipuzkoako Onkologikoa Osakidetzaren baitan egongo da baliabideen optimizazioa eta zerbitzua hobeagoa eman dezagun. En definitiva, la fórmula del convenio de vinculación va a permitir sumar esfuerzos,
tanto en el ámbito de los profesionales, en el tecnológico, en la planificación y organización de la asistencia sanitaria. Va a permitir aprovechar mejor los recursos, mejorando la calidad y la eficiencia. Y todo ello siempre con la vista puesta en el interés de los y las pacientes, preservando los principios rectores que sustentan el sistema sanitario de Euskadi: universalidad, equidad, solidaridad, calidad de la prestación, participación profesional y ciudadana y sostenibilidad. Hortaz, atxikimendu, itxarmenari esker, aleginak batu eta baliabideak optimizatu ahal izango ditugu. Beti ere, pazientea ardatz hartatuta eta Euskadiko osasun arretaren oinarriak unibertsaltasuna, elkartasuna, ekitatea, kalitatea, parte hartzea eta jasangarritasuna babestuz. Besterik ez, nire aldetik, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, sailburu, emandeko azalpen guztiagatik. Eta orain galdera erantzunen txandari ekingo diogu, zuen hitza da beraz. Darpón Sailburuari, primero quería preguntarle si en este caso del convenio de vinculación, el personal de oncológico queda ya también la contratación y todo el tema de personal en manos de Osakidetza, y también saber si pone como ejemplo el de oncológico y hay más centros sanitarios que van a optar o sabe que van a optar por la vía. Bueno, lo que acabamos de presentar es un decreto de vinculación, que es una fórmula nueva de relación de las, puede ser una fórmula a utilizar nueva en las organizaciones sanitarias sin ánimo de lucro cuya titularidad no es pública. El primer paso que vamos a dar y el único que de momento tenemos previsto es Oncológico A. A partir de la aprobación del decreto vendrá la negociación del convenio de vinculación, y esos aspectos que usted me pregunta lógicamente van a ser definidos en el convenio de vinculación entre lo que es el patronato de la CUCHA y el Departamento de Salud y Osakidetza. No tenemos previsto de momento vincular ningún otro centro, aunque el decreto es un decreto general que permitiría, si de acuerdo al interés general hubiera alguna otra organización sanitaria sin ánimo de lucro cuyo interés para mejorar la calidad de la prestación y la eficiencia del conjunto y estuviera así recogida en las líneas estratégicas del Departamento de Salud de esta o de las sucesivas legislaturas, pues lo permitiría. Pero de momento no tenemos previsto más que iniciar negociaciones con la Fundación CUCHA. Bueno, yo creo que a nadie se le escapa que si lo aprobamos en el segundo Consejo de Gobierno de este curso político, nuestro objetivo sería integrarlo para el año 2019. Sí, negociar el convenio de vinculación de aquí a final de año. Sí, en el dossier de acuerdos que se nos ha entregado aparece una orden del Departamento de Salud para destinar a proyectos de investigación de ictus el dinero del EITB Maratoya, y pone que el dinero asciende a 293.000 euros. Sin embargo, según ETB, lo recaudado en aquella ocasión fueron más de 100.000 euros más, 402.000 a 14 de diciembre, y seguía abierta la prestación hasta el 31 de enero. Quisiera saber cuál es la razón de esta diferencia. Bueno, STB Maratoya, la que gestiona lo que ingresa, descuenta los gastos que tiene de celebración del Maratoya de ITB y pasa a la Fundación Vasca de Investigación e Innovación el resto para ayudas competitivas. El dinero que ha aprobado hoy el Gobierno para las ayudas es el montante total que ITB ha pasado. Sí, respecto al tema de la OPE de Osakidetza, no sé cómo van los análisis que se iban a realizar, las pruebas, en qué fase están, y cómo valora que dos sindicatos hayan presentado recursos de alzada. Bueno, no tenemos ahí grandes novedades. En la comparecencia parlamentaria que hicimos en la Comisión de Salud establecimos que íbamos a finalizar la investigación de la oferta pública de empleo para garantizar la transparencia y para garantizar que todas las personas se han presentado o se vayan o se puedan volver a presentar con igualdad de oportunidades. Establecimos también la máxima colaboración en aquello que no sea solicitado por el Ararteko
y la Fiscalía, como así ha sido, el plazo para finalizar los expedientes informativos abiertos será mediados de septiembre y tendrán ustedes una información completa en el momento en el que a lo largo de este mes de septiembre finalice la investigación. Por otro lado, ya hay solicitada una comparecencia mía y de la directora general a petición propia en la Comisión de Salud para, al término de la investigación, presentar todos los resultados. Me pregunta por los recursos de alzada que han presentado SK y LAF. Lo valoramos con naturalidad. Nos parece que están en su derecho de presentar recursos de alzada. LAF tiene el 13% de la representación sindical en la mesa sectorial. SK no tiene representación alguna en la mesa sectorial, por lo tanto, del conjunto de los sindicatos que participan en la mesa sectorial, a día de hoy, el 87% de la misma no ha presentado ningún recurso de alzada. ¿Y el informe que está elaborando la Universidad de Oviedo está concluido? Sí, sí, el informe que se encargamos a la Cátedra de Estadística Psicométrica de la Universidad de Oviedo se presentó lo que había llegado antes de la Comisión de Salud, se ha ido remitiendo lo que ha llegado con posterioridad en la segunda quincena de julio y en la primera quincena de agosto, se ha remitido a todos los grupos parlamentarios los 86 informes de las 86 categorías y, por lo tanto, pues está dentro del expediente de la investigación y cuando presentemos los resultados finales verán ustedes la toma de decisiones. No puedo pedir entonces un adelanto de las conclusiones, ¿no?, del informe. Están abiertos todavía los expedientes informativos, lo contamos en su día. Las decisiones no van a venir tomadas por un único motivo. Lo dijo perfectamente el catedrático de estadística psicométrica en la comparecencia parlamentaria. Y un informe estadístico no demuestra por sí mismo si ha habido una filtración o no. Por lo tanto, la toma de decisiones, ya lo dijimos desde el primer día, viene, por un lado, las actas de los correspondientes tribunales y la manifestación de los vocales que han estado en cada uno de los tribunales. Las quejas o reclamaciones que haya podido haber de los opositores. Y le adelanto, en la mayoría de las 86 categorías no hay quejas. Los informes de Oviedo, de estadística psicométrica, y la información de los expedientes de investigación abiertos por Osakidetza. El conjunto de esos datos es lo que pondremos a disposición del Parlamento y por nuestra parte también pondremos a disposición de los tribunales, que son quien tiene la potestad de continuar el proceso o hacer modificaciones. ¿Y a día de hoy hay intención de repetir alguna prueba más? Bueno, a día de hoy los tribunales tomaron la decisión de repetir las pruebas de angiología, la decisión de repetir las pruebas de anestesia y la decisión de repetir el segundo examen de cardiología. Me parece que el Boletín Oficial del País Vasco de finales de julio publicaba las resoluciones de la Dirección General dando cobertura a las decisiones de los tribunales. Cuando finalicen los expedientes que todavía están abiertos, pues si hay que repetir algún examen o si no hay que repetirlo, se comunicará oportunamente. El objetivo sigue siendo el mismo. El objetivo es finalizar la OPE de la mejor manera, no perjudicar a los opositores, respetar la presunción de inocencia de los profesionales que han participado como miembros de los tribunales y también que han participado en las oposiciones y garantizar a todo el mundo que pueda acceder a una oferta pública de empleo con 3.335 plazas en igualdad de oportunidades y que se pueda incorporar a sus puestos de trabajo si han obtenido las plazas cuanto antes. Para el portavoz, no sé si cree que en los presupuestos generales del Estado se va a poder llegar a un acuerdo, si se va a poder compatibilizar los intereses del PNV con los de Podemos, por ejemplo. Hombre, yo como portavoz del Gobierno vasco poco puedo aportar a ese respecto, ¿no? Es un foro de negociación que se va a desarrollar, se supone que en las Cortes Generales, con las formaciones políticas que tienen representación allí, y es responsabilidad fundamentalmente del Gobierno central gestionar con las formaciones políticas representadas en Cortes Generales los apoyos que necesita para sacar adelante las cuentas, ¿no? Por tanto, en fin, el Gobierno vasco
siempre viene haciéndolo así desde el principio de la legislatura, es partidario de la estabilidad institucional y saludaría la posibilidad de que el Gobierno central pudiera contar con unas cuentas públicas oficialmente o formalmente aprobadas en el Parlamento español, ¿no? Pero, lógicamente, pues no, poco puede aportar con respecto a la facilidad o dificultad que puede entrañar el alcanzar ese acuerdo, porque no está en la interlocución, ni participa en el foro, ni es el responsable de llevar a cabo esas conversaciones que deberían llevar a la consecución del acuerdo, ¿no? ¿Y cómo valora la oferta que hizo Sánchez a los catalanes por un referéndum por el derecho de autogobierno? El PDeCAT ya ha dicho que, bueno, esto es algo del pasado y que ahora lo que toca es un referéndum por la independencia. No sé si ve usted alguna solución. Bueno, claro, esta es una respuesta, lógicamente, que corresponde a las formaciones políticas y a las instituciones catalanas, ¿no? La oferta del presidente Sánchez iba fundamentalmente dirigida a Cataluña, a sus instituciones y a sus partidos políticos, ¿no? La respuesta, por tanto, tiene que proceder de allá. Nosotros, como Gobierno vasco, podemos tomar en consideración, digamos, el intento de buscar una fórmula nueva, distinta a las que se han arbitrado hasta el momento presente para hacer efectivo un diálogo más fructífero entre las instituciones españolas y catalanas, ¿no? Pero no es a nosotros a quienes corresponde evaluar la calidad de la oferta ni tampoco la viabilidad que tiene de cara a poder hacer efectivo ese nuevo diálogo, el entablamiento de ese diálogo que es necesario entre ambos niveles institucionales, ¿no? Bai, alderdi katalanei dagokiela hori baloratzea aipatu duzu. Nola nahi ere, Katalunian autogobernuan sakontzeko eskaintza da. Ez dakit nola ikusten duzuen han autogobernuan sakontzeko eskaintzak iristea eta hemen ostera ez dakit aurrera pausorik izan ote dan eskumenen eskualdaketan edo oraindik ere standby egoeran jarraitzen dute. Bueno, eskualdaketen arazoari dagokionez, bai estatu dezaket, nik atxo bertan izan nuela kontaktu bat Meritxell Batet ministrarekin, gogoratu niola ustalian gauzak nola gelditu ziren, gogoratu nion elkarrezketa berreskuratu behar genuela eta konpromiso batzuk genituela irailean zehar elkarlanean aritzeko eta altzen neurrian bentsat akordio batzuk gauzatu alizateko, eta aste honetan bertan zehar erantzuna ematekotan gelditu zela. Aitortzen zuen bai horrela zela, ustalian horrela gelditu ginela, eta beraz, honekin izan nahi dut, kontaktua esarri dugula irailaren honetan, lehenbiziko jardun egunean, eta, bueno, aste honetan zehar, elkarrezketa horrekin jarraiz gehotan gaudela, eta, en fin, urrengo egun eta asteetan, izango dugula modu zehatzago batean, Gobernu Zentralak ze jarrera dukan, eta zer egiteko prest dagoen eskualdak eta arazo edo arlo horretan, ez da? O sea, si ha habido un contacto con Meritxell Batet, entiendo que protocolario, por lo que está dando a entender. Sí, bueno, efectivamente, yo no me he desplazado a Madrid, ni la ministra Batet se ha desplazado a Euskadi. Entablamos ayer contacto a iniciativa mía. Le invité, le recordé los compromisos que alcanzamos a lo largo del mes de julio y le recordé la conveniencia de retomar las conversaciones y los contactos de cara a que aquellos compromisos pudieran fructificar a lo largo del mes de julio en conversaciones, en reuniones y en acuerdos a ser posible, ¿no? Ella efectivamente convino en que esto era así y quedó en responder, en formular una propuesta a lo largo de esta semana. Por tanto, yo estoy a partir de ayer mismo en que entablé ese primer contacto a la espera de lo que desde el Gobierno central en general y desde el Ministerio de Administraciones Públicas en particular puedan formulárseme de cara a hacer efectivo o concretar el contexto de las conversaciones que mantuvimos a lo largo del mes de julio, entre otros, en relación con el asunto de las transferencias pendientes. ¿Y qué espera exactamente de esa respuesta? ¿Qué cree que le debería trasladar en los próximos días? Bueno, vamos a ver. Lo que comentamos el mes de julio era retomar la dinámica de las transferencias que estaba paralizada desde hacía ya muchísimos años. Dimos prioridad, lógicamente, a los asuntos que
mayor facilidad podrían ofrecer de cara a la consecución de un acuerdo. Recuerdan ustedes que hablamos de una sentencia del Tribunal Constitucional que inexplicablemente ha sido incumplida de modo sistemático por el gobierno de Rajoy durante 2 años. Y, lógicamente, la prioridad tendría que centrarse ahí, ¿no?, puesto que es una cuestión jurídicamente resuelta y en relación con la cual nadie puede poner una objeción mínimamente solvente desde el punto de vista legal para impedir, obstaculizar u oponerse a la materialización de esa transferencia, ¿no? Por tanto, empezamos por ahí y yo lo que espero es que en los próximos días se me haga una propuesta explícita en relación con esa cuestión, ¿no? Por lo que respecta a los recursos cruzados, bueno, ya tienen conocimiento del acuerdo que adoptó el Consejo de Ministros en su última reunión antes del periodo vacacional para desistir del recurso de inconstitucionalidad planteado contra la Ley Vasca de Víctimas Policiales, y esa es una cuestión que hoy por hoy está a la espera de lo que al respecto pueda resolver el Tribunal Constitucional. La cuestión está ya en manos del Tribunal Constitucional, ¿no? Entiendo, consejero, entonces, que se está refiriendo a la transferencia de las 2 líneas de tren, estas líneas pequeñitas de tren en Vizcaya, y ese sería el objetivo en esta negociación entre el Gobierno vasco y el Gobierno central. No, a ver, el objetivo no puede ser ese. El objetivo del Gobierno vasco, lógicamente, es retomar el listado completo de las transferencias pendientes, ¿no? Estamos hablando de por dónde vamos a empezar, ¿no? Y no podemos darnos un atracón en el primer contacto con las 37 materias que están buscando una solución durante muchos años, ¿no? Por tanto, no vamos a esperar que en una sola reunión vayamos a liquidar las diferencias que han existido entre ambas administraciones en relación con un listado tan amplio de materias. Hemos empezado por estas, pero, insisto, es propósito del Gobierno vasco, lógicamente, en sintonía con los acuerdos adoptados en la misma línea por el propio Parlamento vasco, retomar el proceso transferencial en relación con todas las que están incluidas en el listado de 37 materias que el Gobierno vasco remitió al Parlamento vasco hace aproximadamente 1 año, y que cuenta con el aval, el respaldo del Parlamento vasco, y que el Parlamento vasco instó al Gobierno central a elaborar un catálogo, o perdón, un calendario en el plazo de 6 meses en relación con la transferencia de esas materias, ¿no? A eso nos estamos refiriendo y a ese plan de trabajo nos estamos refiriendo. Que vamos a empezar por esta, por alguna hay que empezar. Y consideramos que esta transferencia tiene la envergadura suficiente, la entidad suficiente, como para justificar la atención de las 2 administraciones en una primera toma de contacto. Pero, lógicamente, esa transferencia no agota ni de lejos el objetivo del Gobierno vasco en relación con esta materia, ¿no? Como podrán imaginar. Sí, en esa línea me gustaría saber, por terminar la pregunta, era si en la conversación que mantuvo ayer con la ministra Batet le trasladó también el interés porque el Gobierno central elabore ese calendario, que, como usted dice, forma parte de un acuerdo parlamentario, o si, como dio a entender el Lehendakari Urkullu, quizás hay un cierto escepticismo, hay un cierto retraso por parte del Gobierno central para cumplir esta petición. Bueno, el Gobierno vasco tiene un compromiso con ese listado de transferencias pendientes. En su acuerdo de coalición identifica concretamente 2 materias en relación con las cuales considera que hay una prioridad que justificaría anteponer esas transferencias a otras de las que aparecen en el listado. El listado se elaboró en aplicación de una previsión, de un compromiso adquirido por el Gobierno en el acuerdo de coalición. Se actualizó este listado, que viene de los años 90, y el Gobierno, lógicamente, está comprometido con este listado, ¿no? Y tiene que seguir trabajando y requiriendo al Gobierno central, esté quien esté en el Gobierno central, esté un partido, esté otro, para que retome ese asunto y haga efectivo el cumplimiento de una ley orgánica que se está demorando excesivamente ya en el tiempo, ¿no? Por tanto, el Gobierno, su plan de trabajo se centra ahí, en el conjunto de la documentación elaborada por el Gobierno en relación con las transferencias pendientes, ¿no? Vamos a empezar por esta, porque hemos considerado que reunía condiciones idóneas para poder darle prioridad y para poder hacer efectiva esa transferencia sin más demora, pero, lógicamente, el objetivo del Gobierno es ir repasando todas ellas, ¿no? Yo todavía recuerdo, no hace tanto tiempo, fue a finales del mes de julio, que también una personalidad relevante del Partido Socialista en Euskadi, en una entrevista en un medio de comunicación, decía que en 6 meses habrá un calendario de transferencias, incluida la Seguridad Social, ¿no? Por tanto, yo estoy en sintonía ahí
con los socialistas vascos, ¿no? Que vienen preconizando pues este tipo de posiciones exactamente igual que el gobierno, ¿no? Baina gobernu espainiarretik esan berri du zeramaleak egutegia izatearen oso gauza zaila dela. Ez dakit itxaropena mantentzen duzuen oraindik ere. Bueno, a ver, zaila izan, zeinez izan, hori ez da Eusko Jaurlaritzak bakarrik eskatzen dion gauza bat. Hori Eusko Jaurlaritzak Alderdi Sozialistak eta Eusko Alderdi Jeltzaleak osatutako Eusko Jaurlaritzak hitzartutako egutegi bat da. Guk biok itxartuta daukagun egutegi bat da, eta gainera egutegi hori, Jaurlaritzak barruan itxartuta daukan egutegi hori, gero Legebiltzarrak berak babestutako egutegi bat da. Beraz, Euskal Erakundeen dinamikan ari gara, eta Euskal Erakundeek markatutako ibilbide horriaren baitan gabiltza, rebindikazio hori egiten dugunean. Gobernu zentralak zailtasunak izango ditu, nik ez dut hori ukatuko, baina horretan jardun beharra daukagu, horretan aritu beharra daukagu, eta horretan batzuk eta besteak alegin berezia egin beharra daukagu, akordio bat alik eta lasterren lortu alizateko. Eta gobernu Eusko Jaurlaritzaren konpromisoa horretan aritzea, jardutzea eta konprometitzea da. Sí, yo quisiera preguntarle dos cuestiones que no tienen que ver estrictamente con su área competencial, sino con la del consejero de Hacienda y Economía, por si han sido objeto de comentario durante el desarrollo del Consejo de Gobierno. Por un lado, si Euskadi también se plantea, tal como anuncié ayer el presidente Pedro Sánchez, incrementar la carga impositiva en el gasoil, en este combustible. Y, en segundo lugar, ¿cuál es el calendario que está manejando el consejero Azpiazu para tener elaborado el proyecto de presupuestos del año 2019? Bueno, por lo que respecta a la primera cuestión, ustedes saben que en el ámbito competencial, en el ámbito territorial de Euskadi, la competencia tributaria está en manos de los órganos forales, de los territorios históricos. Por tanto, el Gobierno vasco no ha hecho ni en la sesión de hoy, ni que hasta donde yo recuerdo, en ninguna de las últimas, referencia alguna a esa cuestión. Si esa cuestión tiene que abordarse en el terreno institucional para formalizar la adopción de algún acuerdo en relación con el cambio del régimen impositivo de los gasóleos, la decisión se adoptará en los órganos competentes, que no es ni el Gobierno vasco ni el Parlamento vasco, sino los órganos forales de los territorios históricos. Por tanto, el Gobierno, insisto, pues nada ha reflexionado a ese respecto en la reunión de hoy, ¿no? Por lo que respecta al calendario, el calendario está previsto en la ley. El Gobierno, en principio, va a seguir acomodando su actuación y dando pasos con arreglo a las previsiones legales en esa materia, ¿no? Por tanto, a lo largo del mes de septiembre elaboraremos el presupuesto e irá compareciendo con arreglo a lo que está establecido en la norma vigente en esta materia el consejero de Hacienda y Economía para dar cuenta de los contenidos del proyecto de presupuesto. Lo que sí puedo asegurarles es que ya desde el mes de junio los departamentos del Gobierno estamos trabajando, cada uno, en la elaboración de su propio anteproyecto de presupuesto, ¿no? Elaborando lo que sería el diseño preliminar de las cuentas públicas para el año 2019, ¿no? Y en ese empeño el Gobierno está ya trabajando. E insisto, el propósito del Ejecutivo es el de ajustarse a las previsiones legales de cara al calendario previsto para la tramitación de las cuentas públicas. Sí, mañana hay una reunión en Madrid donde participarán las diputaciones, Gobierno vasco también, para hablar sobre los menores no acompañados, los denominados MENAs. Quería saber con qué planteamiento van a acudir a ese encuentro. Bueno, esta misma tarde se va a celebrar una reunión interinstitucional en la que, en fin, están convocadas en principio el Gobierno vasco, las tres diputaciones y Eudel, para fijar una posición común en relación con la posición que mañana tiene que defender la representación vasca en el foro del Gobierno central en el que se constituya, en el que se vayan a tomar esas decisiones. Por tanto, la posición final de las instituciones vascas en esta materia resultará de esta reunión que tendrá lugar esta tarde, ¿no? En lo que sí hay unanimidad entre los integrantes de la comisión interinstitucional constituida en Euskadi en relación con esta materia es, primero, que en el ámbito de los MENAs debe regir el principio de corresponsabilidad institucional en el reparto de las cuotas entre unos territorios y otros, ¿no? Que no puede ser
que en el reparto, en la distribución territorial de los menores no acompañados, sean unos territorios los que concentran casi de manera sistemática prácticamente la totalidad de los menores que se encuentran en esa situación, ¿no? Por tanto, la propuesta que se vaya a llevar desde el Gobierno vasco y desde las instituciones vascas a Madrid mañana arrancará, por supuesto, de una propuesta que apunta en esa dirección, la necesidad de que en el reparto de los menores entre los territorios del Estado español rija el principio de corresponsabilidad, ¿no? Y también queremos pedirle al Gobierno central que se implique en esta materia. Efectivamente, el reparto competencial es el que es, pero esta es una cuestión pública que afecta a todos, que concierne a todos, y el Gobierno central tiene también que tomar cartas en el asunto y también adoptar sus propias decisiones, ¿no? Bai. Bueno, hori, aspalditik nabarmenduta dagoen gauza bat da, Euskal Erakundeetan argi eta garbi ikusten dugu, beste lurralde batzuetan baino laguntzarik gabeko gazteak gehiago eskuratzen ditugula, gure lurraldera proporzioz dagokiguna baino jente gehiago datorrela, eta hor erantzukizuna partekatu beharra dagoela. Eta orduan biharko batzarrean, Madrilen, Euskal Erakundeen ordezkariak eramango duen mezu nagusia, besteak beste, izango da, hor, adingabekoen banaketa zehazteko orduan, estatuko lurralde diferenteen artean, erantzukizuna partekatzearen printzipioa kontutan hartu beharko dela, eta horren arabera egin beharko dela sakabanaketa edo banaketa lurralde ezberdinen artean. Eta bigarrenez, Gobernu Zentralari eskatu behar zaio baita ere, ardurak eta erantzukizunak har ditzala, eskumenak eskumen, ba hemen guztion interesekoa edo ardurapekoa den kontu baten aurrean gaudelako eta denon implikazioa behar delako. Bai, gaiz aldatuz, autogobernu lantaldearen baitan EAJ-ak eta EH Bilduk adostutako testuari babesa eman dio gaur bertan Markel Olanok. Nolanahi ere, mezua ere bidali dio lehendakariari, esan du akordioak zabaltzea ondo dagoela, baina printzipioei oinarriei uko egin gabe, ez dakite ze iritzi duzuen honen inguruan, oinarri horiei uko egiten ari zaion Jaurlaritza edo? Bueno, nik ez dakit institut bere hitzak zehatzmehatz ezagutzen, ez dakit zer esan duen, zehatzmehatz nik atzo lehendakariak berak esan dakoa baieztatu dezaket. Lehendakariak esan zuen, berak Eusko Alderdi Jeltzaleko militante gisa bat egiten duela alderdiak EH Bildurekin sinatutako dokumentuaren printzipio hoiekin. Beste kontua da, bere erantzukizun instituzionalak eramaten duela akordioak eta adostasunak alik eta gehien zabaltzearen aldeko apostu bat egitera. Ez bakarrik bere erantzukizun instituzionalak horri eskatzen diolako, baizik eta baita ere bitariko gobernu batean gaudelako, koalizioko gobernu batean da gaudelako, eta koalizio gobernu honek bere jatorriko dokumentuan, bere koalizio dokumentuan, argi eta garbi izaten duelako, irtenbide bat bilatzeko orduan, geroko autogobernuaren inguruan, alik eta adostasunik zabalena bilatu beharko dela Eusko Legebiltzarraren baitan. Beraz, berak bere funtzio instituzionala aldarrikatu zuen, baina baita esan zuen, gero alderdi bakoitzak bere printzipioak eta planteamenduak defendatu beharko dituela, eta horren arabera jokatu beharko duela. Hori talde parlamentarioen eginkizuna da, orekak bilatzea. Horrek ez du esan nahi, akordioak lortzen direnean diferenteak diren alderdi politikoekin norberak bere printzipioei uko egiten dienik. Eusko Jaurlaritzak bi alderdi ditu bere oinarrian, alderdi sozialista dago batetik, Eusko Alderdi Jeltzalea dago bestetik, eta legealdi osoan zehar jarduteko konpromisoa hartu dugu, programa sendo batekin, baina horregatik ez dio ez batak ez besteak bere printzipioei ukorik egin, ez da? Bueno, efectivamente se trata de una decisión que es competencia del Gobierno central.
pero una decisión que nosotros como Ejecutivo compartimos, ¿no? Nos parece positiva. En cualquier caso, le puedo confirmar que efectivamente, según los datos del Gobierno, hace ya algunos meses que desde el puerto de Bilbao no salen embarcaciones con ese destino, ¿no? Con armas, hacia destinos como el que usted ha apuntado, ¿no? Sí, quisiera insistir en la pregunta que ha formulado mi compañera de Euskera, porque es cierto que ha sido muy llamativo la manifestación del señor Olano diciendo que comparte y respalda totalmente el texto acordado entre H. Bildu y PNV en esa ponencia de autogobierno, ese documento de bases y principios. Y mi pregunta es, teniendo en cuenta la disparidad de criterios en representantes institucionales tan relevantes como el señor Urkullu y el señor Olano, ¿teme el Gobierno que esta cuestión, la cuestión del acuerdo entre ustedes y entre el PNV y H. Bildu, pueda afectar a la estabilidad institucional de Euskadi? Bueno, a ver, tengo que insistir en el hecho de que no conozco la literalidad de las expresiones que ha utilizado el diputado general de Gipuzkoa en esa entrevista de la que me están hablando y, por tanto, yo no puedo dar, por supuesto, la afirmación sobre la que descansa usted su pregunta, en el sentido de que hay una disparidad radical de posiciones entre representantes institucionales en el ámbito de Euskadi. Por tanto, lo único que puedo es sí insistir en lo que el Lehendakari declaró ayer a propósito de esta cuestión, ¿no? Dijo que como militante del Partido Nacionalista Vasco, por supuesto, comparte plenamente los acuerdos que ha alcanzado o los consensos que ha podido alcanzar en el seno de la ponencia de autogobierno, pero como representante institucional de una institución integrada además por un gobierno de coalición, pues está llamado a hacer invitaciones a la ampliación de consensos y a ensanchar los acuerdos ya alcanzados, ¿no? Hay que tener en cuenta a este respecto que el acuerdo de coalición sobre el que descansa el Gobierno vasco en este momento es un acuerdo de coalición suscrito por dos formaciones políticas muy diferentes desde el punto de vista de sus objetivos en el ámbito del autogobierno, pero que a este respecto han hecho un llamamiento en el sentido de que los acuerdos a alcanzar en el seno de la ponencia de autogobierno sería positivo que contaran con el máximo consenso posible. Eso está literalmente recogido en el acuerdo de coalición. Los miembros del Gobierno nos debemos al acuerdo de coalición. El Lehendakari es su máximo representante. Tiene sentido, por tanto, que haya hecho un llamamiento en este sentido, porque forma parte de su quehacer institucional y del papel que tiene encomendado como presidente de un Gobierno de coalición con esos compromisos en el acuerdo de coalición, ¿no? Sí, pero el señor Markel Olano también es el representante, es el máximo representante de un gobierno de coalición, el que está representado el PNV y el Partido Socialista, y al menos públicamente no comparte esa reflexión realizada por el Lehendakari. Se lo repito, ¿usted cree que esta cuestión, la cuestión de las diferencias en torno, incluso dentro del propio PNV, en torno a con quién y cómo llevar a cabo esta reforma del Estatuto, puede afectar a la estabilidad de Euskadi? Bueno, yo no conozco el acuerdo de coalición que da sustento al Ejecutivo Foral Guipuzcoano. Seguro que es diferente al del Gobierno vasco y seguro, muy probablemente, que no contiene compromisos o declaraciones a ese respecto. Por tanto, estamos hablando de dos marcos completamente diferentes con compromisos radicalmente distintos, ¿no? No conozco con detalle, pero seguro que esto no lo contiene. Por lo que respecta al debate político en relación con el futuro autogobierno y su incidencia en el Gobierno vasco, vengo diciendo durante los últimos meses que, puesto que en el acuerdo de coalición se disocia claramente lo que es la gestión del grueso del programa de gobierno, de lo que es el debate sobre el autogobierno, y se permite que en este último ámbito, en el ámbito del debate sobre el autogobierno, cada una de las formaciones que integran el gobierno de coalición pueda defender libremente sus posiciones, pues esto está asumido ya desde el principio en el gobierno de coalición y, por tanto, en absoluto está incidiendo en la estabilidad del gobierno, en su funcionamiento o en el compromiso que tiene para dar cumplimiento al programa de gobierno. En absoluto, el gobierno está cumpliendo su programa con normalidad, está alcanzando los hitos y los objetivos parciales contemplados en ese programa de gobierno. Y por tanto, en fin, el debate político sobre el futuro del autogobierno, ni hasta la fecha, ni creo yo que en lo que resta de legislatura va a afectar la estabilidad del gobierno. ¿Está aquí el lehendakari eta Generalitateko presidentearen arteko bilaren inguruan nobedaderik dagoen? Ez dago nobedaderik, nik dakidanez behintzat, ez da lotura berririk egon horren inguruan. Bueno, ba, besterik ez badago, eskerrik asko, eta ongi etorriak izan kurso berri honetara.